Bien, bien, una sexta fecha que se dio en la ciudad de Santa Rosa. La verdad que un parque de motos muy lindo, muy buena cantidad de participantes, ya que hacía rato que el Pampeano no se hacía, y bueno, que nosotros habíamos perdido la fecha acá en el Club Estudiantes, así que bueno, el piloto quiere correr uno o dos veces por mes, y bueno, la verdad que se juntaron arriba de 160 motos. La verdad que muy hacía rato no se veía la cantidad de motos que se veía, y bueno, Santa Rosa es una sede de una ciudad grande donde junta muchas motos y un circuito muy lindo, la verdad que en excelentes condiciones, muy bien regado. Y un sábado que había arrancado con algunos problemas por ahí la moto de Lucho, que sabíamos que habíamos vendido la moto, la de correr, y nos habíamos quedado con una moto que teníamos media viejita, que por ahí sabíamos que en algunos problemas nos iba a traer, porque queremos arrancar con un 125 para el año que viene, y bueno, nos habíamos quedado con esa moto, y bueno, algunos problemas nos trajo en el entrenamiento. Bueno, solucionado eso, y Nacho también, la verdad que unos entrenamientos muy lindos, muy bien el sábado, unos tiempos excelentes, y bueno, y el domingo arrancamos con un día también muy lindo, con un poquito de viento, y bueno, con la primera manga, Luciano sale en segundo lugar. Primero sale el Cebulut acá de Pujojó, así que hicimos el 1-2 en Pujojó, y Ignacio también sale cuarto o quinto en la primera manga. En las primeras tres vueltas iba primero, pero después ese circuito es muy muy rápido, y la verdad que se rompe mucho, y bueno, la verdad que el físico jugó un papel importantísimo. Bueno, las tres primeras cuatro vueltas iba primero, y ya después se empezaron a consumir los brazos, y la verdad que pasó como un cuarto o un quinto lugar. Y bueno, en la categoría 85, ya la segunda manga, desarmamos un motor que en las últimas dos vueltas nos trajo problemas, que sonaba que como que no traicionaba el motor, y bueno, era el tema de embrague, que se había roto una pieza adentro, y ya la segunda manga no la podíamos correr con la 85, Luciano no podía correr, así que bueno, la verdad que una buena voluntad de un amigo que siempre estamos corriendo, los chicos corren siempre juntos, y bueno, tenía una moto muleto y la verdad que nos ofreció, y bueno, así que corriendo una segunda manga Luciano con una moto que no conocía, una moto de punta muy 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 buena, y bueno, también ahí ganó la segunda manga, así que tuvo una primera manga en tercer lugar, una segunda manga en el primer lugar, y bueno, subió al segundo escalón del podio, que la verdad que estamos contentos porque pensábamos que íbamos a sumar puntos más con la rotura de la moto, y tuvo un segundo puesto muy 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 importante para lo que es la sumatoria de puntos, viendo siempre el final de campeonato. Y bueno, Ignacio también le pasó lo mismo en la segunda manga, las primeras dos o tres vueltas también primero, y bueno, ya después también lo mismo que la primera, se le consumieron los brazos, y la verdad que terminó quinto, sexto, y en un quinto puesto en la general, pero bueno, contento porque tampoco no habíamos entrenado demasiado, se habían tomado los chicos como 15 días medio de no entrenamiento, por varias cosas, y bueno, así que no, pero bien, contento porque estamos ahí. Luciano creo que sigue en el primer puesto, y Ignacio me parece que en el segundo o tercer puesto en la categoría junior, así que estamos contentos bien. Y solucionando ahora ya ayer el tema del motor, y bueno, esto sigue, así que les faltan todavía 5 o 6 fechas más del MX Pampeano. Bien, ¿cuándo y dónde es el próximo compromiso para los chicos? Y el próximo compromiso del MX Pampeano es la primera semana, el primer fin de semana de septiembre, por lo que dijeron, la ciudad de Realicó, que es un circuito muy lindo, que ya hemos ido dos o tres veces, un circuito que es el único, creo que en varios kilómetros a la redonda, que se riega solo, un circuito todo de riego artificial, así que la verdad que es lo que por ahí siempre se tiene en cuenta en el motocross, y la verdad que es un circuito hermoso, es un circuito largo, rápido, que por ahí a los chicos les gusta mucho, así que ahí vamos a estar, si Dios quiere, el primer fin de semana de septiembre. Bien. Y el MX del Oeste, por lo que dijeron, parece que por la fecha hasta que salteamos nosotros en Pujojó, la van a hacer en Coronel Dorrego el último fin de semana de agosto.
el DMX del Oeste. Así que esperemos estar ahí para terminar la moto para poder correr esa carrera. Uh-huh. Bueno, decías, lo mencionabas, como al pasar se suspendió la fecha, ya está confirmado que se suspendió la fecha que se iba a correr en Pehuajó. Sí, esa fecha dejó pasar. Así que, bueno, ahora esperando alguna fecha nueva que nos den como para seguir tramitando el tema de poder traer una carrera a Pehuajó, ¿no? Uh-huh. ¿Qué fue lo que faltó para poder confirmarla, Carlos? Porque ¿qué fue lo que faltó para poder confirmarla? Porque estaba prácticamente todo ya anunciado, incluso se había empezado a difundir un poco lo que iba a ser la llegada por primera vez a Pehuajó de esta categoría. Sí, no sabemos, así que no sabemos, pero bueno, estamos contentos con el circuito estudiante que se armó, está en excelentes condiciones, que si Dios quiere todo lo que le pongamos va a ser para mejor, y bueno, siempre con buenas ganas de seguir en este deporte. Los chicos, la verdad que entusiasmadísimos, o sea, sabemos que Pehuajó está en lo más alto en la categoría 85 en este caso. Uh-huh. Que son dos pilotos que estaban avanzando, digo dos pilotos porque son en este caso ganó el Seba Ulud en el 85, segundo por seguido por Luciano, que son dos pilotos, la verdad que son, vemos que los chicos avanzan, que avanzan rapidísimo y que van, la verdad que muy fuerte, por ahí yo me pongo a escuchar por ahí los padres, y la verdad que los chicos van muy fuertes, son 3, 4, 5 pilotos que van fuertísimo y que la verdad que están para más, pero bueno, hasta ahí uno le puede brindar, ¿no? Así que estamos re contentos. Bien, ¿está abierta la posibilidad de que se pueda concretar acá en Pehuajó alguna fecha? Sí, siempre está abierta, siempre está abierto, hay que hacer las cosas bien y como para que poder traer las categorías, que como yo siempre digo, es sumar beneficio para el pueblo. Sí, totalmente. Bueno, lo habíamos hablado, la cantidad de gente que reúne, tal vez la falta de experiencia en la parte organizativa es lo que por ahí hizo que finalmente no se corra esta fecha que se había anunciado. Y por ahí un poquito eso también tiene que ver, sí. Y todo tiene que ver con todo, así que... Pero estamos contentos que el deporte... queremos traerlo a Pehuajó, así que estamos contentos, estamos haciendo todo lo posible para que los pilotos estén arriba de todo y que nos demos cuenta que tenemos buenos pilotos en Pehuajó, que la actividad se sigue, que el motocross está más vivo que nunca, que queremos que nuestros pilotos, en este caso nuestros hijos, sigan este deporte, que lo saca de un montón de cosas a los chicos, que la velocidad en la calle, por ahí uno lo ve, la cantidad de accidentes y que este deporte se practica dentro de una pista, no es cosa de para cualquiera, viste que por ahí los chicos tienen ganas de sacarse la velocidad y la adrenalina, y si van a un circuito donde entras con casco, botas, pechera y todos van para el mismo lado, no se te cruza ningún auto y a su vez es tierra, bueno, qué mejor que eso, que poder hacer un golpe, un raspón o de última la quebradura, pero sabemos que todos van para el mismo lado y que no se va a cruzar ningún auto, así que siempre le damos, y a los chicos nuevos que arrancan en este deporte le decimos eso, que la adrenalina, las motos son motos que en 20, 30 metros levantan mucha velocidad, y que esa adrenalina no la saquen en la calle, que la saquen adentro de un circuito, que es donde realmente se tiene que mostrar esa velocidad, ¿no? Bien. Carlos, te agradecemos muchísimo por la información y vamos a estar atentos a lo que vaya ocurriendo con el tema de las carreras, por supuesto con la participación de los chicos, pero fundamentalmente con lo que ocurra con la organización en Pehuajó. Sí, gracias André por llamar, hacía rato que no hablaba con vos. Es verdad. Había dejado suplente. Es verdad, dejé una suplente para la anterior y cuando me dijeron se suspendió la carrera me quedé, dije, pero ¿qué pasó? Si teníamos todo listo. No, pero muy bien, la suplente, la verdad que no te voy a decir que mejor que vos, pero... Bueno, igual, te digo, me da mucha tranquilidad porque me da la posibilidad de huir cada tanto. Sí, eso es fundamental. Tomás unas mini vacaciones, sabés que tenés todo el negocio asegurado. Pero viste que me viene bárbaro, me viene muy bien. No, la verdad, bueno, y déjame agradecer como siempre los auspiciantes, los sponsors de los chicos que hacen que...
que este deporte lo podíamos seguir adelante, como son Marmalería Cuarzo, Talabartería El Rancho, Marcelo Calvo Insumo para Tambo, servicios odontológicos de José de Alessandro, estación de servicio de Fabián Carlos, de Action, bueno, y gente, bueno, Martín, que la verdad que nos da una mano con el motor, que hasta último momento estuvimos armando el motor el viernes, bueno, y la gran cantidad de amigos y gente que nos sigue y nos pregunta, y cuando venimos, y a Tisto que me llama siempre, y a ustedes, bueno, ni hablar, que gracias por siempre decir a ver cómo van los chicos y los resultados. La verdad que muchas gracias a todos. Carlos, muchísimas gracias y a disposición para lo que necesiten. Gracias, André. Gracias. Que tengas buen día.